Bienvenidos a Newsroom por Canadá Latin Channel. Mi nombre es Héctor Chaparro y quiero darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a esta transmisión en vivo a través de Facebook Live. Antes de comenzar nuestro programa que tenemos preparado para el día de hoy, quiero invitarlos a todos a que se unan a nosotros a nuestras redes sociales. Te recuerdo que estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Instagram, también estamos aquí por Facebook, miércoles a miércoles a las 7:30 tiempo de Calgary en tu programa Newsroom. Pero síguenos y danos likes, comparte nuestro contenido para que más gente pueda tener acceso a la información que nosotros manejamos. Recuerda, Canadá Latin Channel, información en tu idioma. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante, bastante importante que ustedes también nos han sugerido y que no podemos dejar atrás, porque es un tema que es muy común en nuestra sociedad el día de hoy, que afecta no solamente a las personas individuales, sino a la familia, a los amigos, a un determinado círculo. Y vamos a estar hablando acerca de la frustración. La frustración, que es un sentimiento de impotencia, una respuesta emocional que emerge cuando ciertos deseos y expectativas no pueden ser cumplidos. Junto con la ira, la frustración es una de las emociones humanas más comunes, que si no aprendemos cómo manejarla y eventualmente superarla, pues esta acarreará como consecuencia un sentimiento estable de decepción. Hoy, como ya lo dije, hablaremos de cómo nos afecta la baja tolerancia de la frustración y para ello quiero invitar, valga la redundancia, a nuestra invitada del día de hoy, quien es Sandy Carvajal, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas a Canadá Latin Channel. Sandy, buenas tardes. Tú ya eres de casa. Bienvenida a Canadá Latin Channel, a Newsroom. Hola, mi querido Héctor, y hola a toda la comunidad de Canadá Latin Channel. Estoy feliz de estar con ustedes nuevamente y hoy con un tema que has presentado, que qué bárbaro, ¿eh? No, de diplomado. Hombre, gracias. La verdad que estuve toda la noche escribiéndolo y mira, me salió muy bien. Sí, aparte, creo que eso es por experiencia propia, porque Héctor, ¿quién no se ha frustrado? ¿Sabes quién no ha vivido etapas de frustración? Claro, así es. Y sabes que es algo que nos pasa a todos y que no estamos exentos de sentir esta frustración, pero a veces suele confundirse con con algunos otros sentimientos, como la ira, el enojo. Pero bueno, para eso estás tú, un especialista, una life coach, que ya todo el mundo, bueno, ya los que nos siguen te conocen porque eres de casa, ya eres de aquí de Canadá Latin Channel y estás con nosotros muy seguido. Pero Sandy, bueno, empecemos. Háblanos acerca de la frustración. ¿Qué es exactamente la frustración? Fíjate que lo dijiste súper bien, es una respuesta emocional a un incumplimiento de algo que yo tenía la voluntad de que pasara y que no sucedió, de que pasara de alguna manera en que yo esperaba, en que yo estuve trabajando. Entonces, es esta respuesta, hay quienes le llaman primaria, instintiva incluso, ¿sabes? Muy emocional a un incumplimiento de algo que yo estaba esperando que sucediera, de algo que yo estaba esperando que trabajara, porque hay quien dice, Sandy, es que tengo razón para estar frustrado, hice todo lo que yo tenía que hacer para que sucediera y llegó fulano de tal y me destruyó el plan, o apareció esta situación y entonces se me cayó todo pues como todo el esfuerzo que yo estaba aplicando Sí. y no nada más estoy frustrado, tú dijiste. Se desencadenan muchas emociones. Exactamente, es una respuesta emocional que dice, vénganse, los invito a jugar, invita al enojo, invita a la tristeza, invita al desánimo, incluso al abandono, abandonar expectativas, incluso abandonar proyectos, ¿sabes? Esta desmotivación y abandono de nuestras metas, incluso por etapas de vida, hay personas que viven desmotivadas un tiempo y que dicen definitivamente yo no tengo ganas de volverlo a intentar y que se van y se meten debajo de la cama y que se deprimen durante una buena temporada, o sea, no nada más un día o dos, sino de verdad una gran frustración puede provocar que se desencadenen muchas emociones que a veces, si no tenemos como esta inteligencia emocional para saberlas gestionar, pues se puede desencadenar en un cuadro mucho más grande. Sandy, ¿qué tan común es esto? Es este sentimiento de frustración. ¿Necesitamos tener un plan para sentir esta frustración? ¿O puede venir o lo podemos obtener no solamente por algún hecho planificado que esperamos, como tú dijiste, que esperemos que se cumpla? Es muy común, Héctor,
Y sobre todo en nuestra época, te voy a decir por qué. No sé si recuerdas, pero antes, no voy a decir qué tantos años atrás, pero en otras generaciones, si eras hijo de herrero, te tocaba empezar a Sí. hacer herrería y eso era lo que aspirabas y no te molestaba hacer herrería porque desde chiquito lo traías en las venas. Si eras hijo de carpintero, la madera era lo tuyo, sabías tallarla, crear madera. ¿Qué voy a dedicarme? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a cumplir? Porque tú sabías que, pues, hijo de ¿Sí? herrero, ¿no? Tan. O sea, no ¿Sí? había como esta expectativa, el mundo de mí, ¿qué espero yo de mí? Pues como estábamos bastante orientaditos, ¿sabes? Eso era para lo que me alcanzaba, eso era para lo que me iba. De repente, en nuestra, que hay un riesgo con explorar nuevos territorios, de que tenemos tantas oportunidades. Es más, Héctor, me atrevo a decirte, entre las oportunidades que tienen a lo mejor nuestros hijos y los que nosotros vivimos, hay un mundo de diferencias. Antes, carreras buenas a las que podías elegir, ¿sabes? Como para empezar tu vida, o sea, o agarrar una línea de trabajo, y ahora no, ahora hay tanta variedad, desde que te despiertas, tu teléfono está correo, manda imposible, ¿sabes? De correos, de respuestas, de personas, porque cada correo que te llega, cada WhatsApp que te llega, es una demanda de algo. Alguien te está demandando tiempo, atención, trabajo, proyecto, algún plazo. ¿Y qué es lo que pasa? Es imposible que podamos controlar todo eso. Es imposible que todo se nos dé a la perfección. Entonces, como son tantas cosas al día, somos tan polifacéticos hoy en día y tenemos tanta variedad frente a nosotros, pues existe este gran riesgo de que las cosas no salgan como nosotros las teníamos planeadas. Oye, Sandy, tocaste un tema crucial en mi percepción sobre, comentabas acerca de, cierto, ¿no? Las carreras o mi papá es maestro, yo voy a ser maestro porque así es. Digo, la frustración entonces comienza con la familia, empieza desde ahora sí que valga la redundancia, esa frustración de que yo como padre no estoy viendo o no, o me frustro porque no quiero, no me gusta lo que mi hijo está pensando estudiar. O sea, y muchas veces nosotros, los padres, queremos que nuestros hijos sean lo que nosotros no pudimos ser, nos realizamos, ¿no? Tenemos esa idealización y yo creo que de ahí pueda ser que de ahí parte mucho, mucho de la frustración que venimos acarreando Ahí desde te hace va. tiempo. Eso tiene toda la razón, Héctor. Mientras más expectativa, riesgo de frustración. Mientras más Exacto. grande es tu expectativa, más grande es el riesgo. Entonces, ¿qué significa? No que bajemos nuestras expectativas. Yo no te estoy diciendo estándares y que, bueno, mientras sean funcionales y que sean y que te reten y que te lleven a crecer, está bien. El problema es cuando tenemos expectativas fantasiosas o expectativas que forman parte de algo real o funcional para tu vida. No sabes qué sí te funciona. ¿Y qué te Sí. funcionaría 5 años creciendo? Todo mundo, cuando alguien le dice, ¿cómo años? Nadie, Héctor, contesta, pues fíjate que fregado, sin dinero, o sea, nadie No, no, no. dice, Deprimido ahí en una esquina, pateando un bote. barbón, abandonado, Sí. ¿sabes? Vagabundo, eso. Todo mundo dice, no, 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 no. hombre, en 5 años yo ya solucioné mis deudas, en la familia, en 5 años tengo el coche, o sea, todo el mundo, o sea, porque es parte de nuestra naturaleza, ¿sabes? Visualizar e ir con este trabajo hacia adelante en la vida. Estamos hablando de gestión emocional, cuando hablamos de gestionar nuestras emociones y nuestra frustración, deberíamos entender que también vamos a gestionar nuestras expectativas. O sea, si trabajo en nuestras expectativas, tienen que ser demasiado. Yo siempre, siempre, siempre les digo, Héctor, de verdad, no puedes hacer la lista de Año Nuevo, ¿sabes? De todos tus deseos, de todos tus propósitos de Año Nuevo en enero y abandonarla o
o pensar que con esa te vas a aventar el año, porque de verdad no han pasado ni 30 días cuando de verdad nosotros cambiamos. Las personas estamos en constante evolución y de verdad lo que yo o lo que yo quería hace un mes, a lo mejor hoy pasó una que me cambió vivo, que me cambió la tengo que Claro. caducadas. Y eso es importante, ver qué tan reales y qué tan funcionales son todo el tiempo las cosas por las que yo me estoy levantando. La capacidad que tenemos hoy en este mundo tan moderno de tantas cosas nos está frustrando todo el tiempo. Entonces necesitamos estar, si tenemos un alto riesgo de frustración, necesitamos tener alta demanda también de atención a nuestro mundo y a nuestro cuerpo emocional. Sandy, esto también, ¿cómo afecta a nuestro círculo? Quiero decir, a la familia, a los hijos, a los amigos. ¿Cómo es que afecta también a la socialización del mismo ser humano que padece la frustración? Y si este sentimiento de frustración es permanente o cuánto tiempo dura, no sé. Ahí te va, Héctor. No sé exactamente cuánto tiempo dura porque depende mucho de la etapa de cada. Mucha gente me dice, Sandy, ¿cuánto es el tiempo ideal para una terapia? Yo siempre les digo, eso tiene que ver con el terapeuta que eliges, el tipo de terapia que eliges, qué tan bueno eres tú para comunicar tus emociones, para entender de dónde viene todo. Entonces, Okay. hay muchas cosas que involucran la cuestión del tiempo, pero lo que sí te puedo decir es que la tolerancia a la frustración es algo que viene desde nuestra infancia. Entonces, para todos los que nos están viendo y para todos los que nos escuchan, que tienen hijos en edad pequeña, a veces incluso edad adolescente, todavía se puede trabajar mucho todo este tema de la tolerancia a la frustración. De verdad, es algo que sí o sí, de verdad, yo invito a que se pongan las pilas en temas de crianza. Los papás hoy en día, en su mayoría, no estoy diciendo que todos, pero en su mayoría, quieren evitarle la frustración a sus hijos. Todo Sí. el tiempo, mi hijo no sufra lo que yo no su lo que yo sufrí, que mi hijo no le falte lo que a mí me faltó. Y en esa necesidad de darles lo que a mí me faltó, ¿sabes? A lo mejor ellos no lo necesitan. Es como, y es tan loco, Héctor, que dar a mi hijo la muñeca de trapo que yo soñé que me trajeran los reyes y que nunca me trapo, nunca me trajo. Y se la, aunque sí a mi hija, la va a voltear a ver con cara de ¿qué es esto? Porque esto ya no es para ella. Entonces, nosotros, todas nuestras necesidades no podemos vaciárselas a nuestros hijos. Tristemente, como muchos papás, de verdad, le evitan la frustración a nuestros hijos, acomode a sus hijos, acomoda el lugar. De verdad es que no se enoje, haga berrinche, que no ponga triste, no lo vaya yo a traumar. Entonces es un miedo tremendo porque nuestros hijos no experimentan las emociones. ¿Y qué hacemos? Los volvemos analfabetos por completo. Oye, ¿qué punto tan importante tocas? Porque según como estoy entendiendo, la frustración es un sentimiento natural que debemos de experimentarlo porque como todo lo negativo nos enseña algo, nos deja algo bueno. Y tienes razón, Sí. si no permitimos que se frustren nuestros hijos, pues no van a saber lo que es la, no sé qué sea El el coraje antónimo de la frustración. de salir adelante. Exacto, Sí. esa valentía para salir adelante. Exacto, Héctor. Muchas veces le tenemos miedo a eso, pero de verdad, una dosis de frustración, así como yo siempre los digo, una dosis de estrés, una dosis de frustración. Hoy en día, todo lo que yo hago de educación emocional siempre es con el objetivo de que normalicemos, Héctor. Ese es mi tema, siempre. Hay que normalizar lo que es natural. Y lo que es natural es que una persona viva sus emociones desde que son niños. Entonces, qué padre que pueda vivir la frustración mi hijo, aprender a entenderla. No a restringirla, Claro. no a prohibírsela, sino a que le entienda. Eso que estás sintiendo se llama así y es porque a lo mejor nació. Es que, ¿cómo le voy a decir teniendo sentimientos a su hermano? Pues porque es obvio, es nada, ¿sabes? Pero hay muchos miedos Claro. detrás de las personas que de verdad lo vaciamos en lo que estamos haciendo con nuestros hijos.
Sandy, las consecuencias de salud y consecuencias emocionales que la frustración nos puede traer, vamos, no sé, puede ir desde el estrés hasta la depresión, quiero pensar, o sea, ¿qué tan grave puede ser que no salgamos de una emoción fuerte de frustración? Fíjate que lo más grave, Héctor, no puedo, yo sé que se oye horrible tener un cuadro de dices, es que yo tengo un cuadro depresivo desde hace 10 años y creo que es lo peor que me pudo haber pasado, o tengo un cuadro de ansiedad tremendo, severo, que hoy no me deja ni siquiera salir, pero créeme que hay algo peor. Desde mi punto de vista hay algo ¿Sí? peor que para mí es lo más peligroso y lo más tóxico que puede existir en una persona y es que viva desde este sentimiento. Una mentalidad y una conciencia de víctima es para mí lo más tóxico, porque una persona víctima es una persona que no se hace responsable, es una persona que todo el tiempo culpa a los demás. Entonces, si yo no sé manejar mi frustración, voy a culpar a todo mundo. O sea, no es mi culpa, es tu culpa que llegaste a arruinarme la vida. No me divorcié por mi culpa, fue él el que hizo que escalara. Porque, paréntesis, una de las cosas que provoca demasiada frustración en la vida adulta es no nada más los proyectos, sino las relaciones amorosas, las relaciones personales. Claro. Tenemos grandes expectativas, vaciamos toda nuestra lista de expectativas y en más, y obviamente nos llevamos unos fiascos tremendos porque pensamos que la felicidad está en estar al lado del otro. Entonces, para mí, creo que la de las consecuencias más graves que no sabe manejar la frustración es que puede alimentar una conciencia de víctima, una conciencia donde yo no soy responsable de lo que me sucede en la vida. La culpa la tiene el gobierno, la culpa la tiene mis papás por lo que no me criaron, la culpa la tiene la economía que está horrible, la culpa la tiene mi ex que me puso el cuerno, ¿no? O sea, todo es una conciencia responsable de lo que me... Para mí eso es lo más dañino y lo más tóxico. Fíjate que ese es un tema muy, muy importante que tocas, ¿eh? Porque yo también odio las personas que se hacen víctimas. Odio la victimez, como dicen. Porque muchos no se hacen cargo, como tú decías, no se hacen responsables de sus actos, ¿no? Porque en cualquier frustración y cualquier problema, si es de pareja, pues la cuestión es de dos. Y tanto el uno como el otro de hacerse responsable, ¿verdad? Pero, Y no se hacen Sandy, cargo. Exacto, no se hacen cargo. Y esto puede llegar hasta la depresión, ¿no? Me imagino. Sí, puedes tener obviamente muchísimos cuadros emocionales bastante variados. No, no todas las personas responden igual. Entonces, cuando yo me esfuerzo por algo y las cosas no salen como yo, puede ser desde la persona que es reactiva y se enoja y desde la ira, ¿sabes? Y con que también hay muchas que repercutió gracias a tener Claro. pues, esta mecha tan corta, ¿no? Entonces, ser explosivo y ser genera pues muchísimas enfermedades gastrointestinales, migrañas, por no decir cosas mucho más complicadas. Entonces, a veces hay personas que se van hacia la ira, hacia el enojo y al coraje, y de verdad me enojo porque no sé por qué las cosas no salieron como yo esperaba. Hay quienes se van hacia la depresión y son personas más desanimadas, donde yo pues prácticamente me siento mal por lo que sucedió y no sé cómo lidiar con eso. Entonces, hay quienes abandonan o procrastinan y entonces abandonan y alargan y entonces y de verdad, una de las cosas a las que hoy sí yo te diría, todas las personas en, ¿sabes? Oportunidades y donde ya nada caduca, o sea, antes había cosas que decían, eso ya Exacto. no es para tu edad. Hoy tengamos la edad que tengamos, podemos empezar de cero, podemos empezar una carrera nueva, irnos a un país, sabes, diferente, sabes, todos tenemos como esta oportunidad de hacer las cosas desde cero, la edad que tengas. Lo que yo apostaría más sería a esta capacidad de poder tener resiliencia, de poder tener resurgir ante las adversidades. Qué interesante tema tocaste el día de hoy, Héctor, porque la frustración ya nos habló acerca de la gestión de expectativas, ya nos habló acerca de la tristeza, ya nos habló acerca de la depresión, ya nos habló también de la resiliencia como tal. Entonces, está conectado con muchas cosas.
La frustración es una respuesta que puede tener cualquier rama. Puedes irse hacia la Sí. tristeza, hacia la depresión, hacia el enojo, incluso hacia la resiliencia como tal. Ser personas resilientes que tenemos la capacidad de resurgir ante las adversidades. Y creo que esa es la vacuna de la frustración, ¿no? Bien lo has dicho tú, Sandy, y sabes que me encanta tu positivismo, me encanta la manera en que te desenvuelves, eres tu actitud Gracias. siempre, siempre positiva. Mira, quiero también darle las gracias a todos los que se están uniendo a nuestra Sí. transmisión en vivo. Gracias a todos. Estamos con Arroz. Sandy Carvajal, quien es Life Coach, y estamos hablando de la frustración. Mira, voy a poner aquí algunos mensajes. Mira, por ejemplo, aquí nos pone Nene Herrera, dice: Hola, Sandy, qué gusto que estés nuevo en Canadá Latin Channel. Saluditos. Ahí está, mira. Saludos para Saludos. Sandy. Muy Está bien. Paola Para López también, Paola. que dice: Hola, buenas Sí. noches. También Saludos a dice: Rox Ahí también. está, se distorsiona la transmisión con Sandy. Bueno, es cuestión de la transmisión. Rox dice: Hola, Sandy Bella. Y también está Alejandro Santander. Ahí está, dice: Ajá, Excelente excelente tema, programa. saludos. Ahí está. Bueno, y Gracias, gracias a más todos. gente se está uniendo a esta transmisión en vivo. Bueno, Ajá. Sandy, antes de continuar, ¿dónde la gente te puede encontrar? Tus redes sociales, coméntanos dónde te puede localizar. Me encuentran en Facebook, me encuentran en Twitter como arroba Sandy Carvajal, Sandy con Y y con B grande o B de barco, Sandy Carvajal, arroba Sandy Carvajal Coach, así, coach. En www.sandycarvajal.com hay una educación en línea donde tenemos seminarios, contenido nuevo, un grupo privado de Facebook que también tiene acceso la gente que está en este. Y pues se trata, mi filosofía, y gracias de verdad por dar espacio en tu comunidad de Canadá, de verdad que adoro también todos los temas interesantes. Tú sabes que mi bandera es todos merecemos educación emocional. Y creo que Claro. tengas la edad que tengas, infancia feliz. No importa hace cuánto la pasaste, hoy puedes cambiar ese concepto de ti, de tu historia, de lo que eres. Hay quien dice, Sandy, ¿pero cómo? Pues sé que no se puede cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar la forma en la que lo vivimos, la forma en la que lo vemos, la forma en la que lo platicamos, lo entendemos. Y creo que este tema es maravilloso, da para muchísimo hablar de la frustración, porque creo Sí. que lo más valioso es hacerles entender a todos que de verdad no se vale huir, o sea, de verdad no huyas, no procrastines, ajusta tus expectativas, de alguna u otra forma, ser más resiliente emocionalmente, tener fortaleza en tus emociones para que de alguna u otra forma estés preparado para las circunstancias. Lo más seguro en esta vida siempre es el cambio y debemos aprender a fluir con los cambios, Héctor, como un surfista, ¿sabes? Que está ahí surfeando las olas, surfeando entre el mar de olas y el oleaje todo el tiempo y no podemos estarnos ocultando o enojando todo el tiempo porque las cosas no Claro. salen como nosotros planeamos. Sandy, ¿qué necesitamos para poder salir de este sentimiento, de esta frustración? Te voy a poner un ejemplo que yo creo Sí. que muchos de nuestros seguidores van a poder entender. Una madre que tiene un hijo encarcelado. Tú Sí. sabes que el dolor más terrible de una madre es ver a su hijo encerrado. Sufrir de cualquier forma. De cualquier forma, no, pero bueno, estoy poniendo un ejemplo para si valga la redundancia, para ejemplificar un poco esto. ¿Cómo es que se pudiera superar una frustración de esta magnitud para una madre que está sufriendo porque ve que el caso pues va todavía más y más y no ve ninguna luz al final del túnel? Hablábamos al principio que hablar de gestacional o de manejo de emociones como tal es hablar también de manejo de. Creo que por una parte debemos entender que podemos hacer lo mejor todo el tiempo y no me puedo frustrar porque no tengo el abogado del millonario magnate, sabes que seguro lo sacaría Sí. de la cárcel con hacerle así, porque yo no soy ese millonario magnate, pero ¿qué sí puedo hacer? ¿Hasta dónde está lo mejor que yo puedo hacer, con lo mejor que puedo conseguir, con los recursos que el día de hoy tengo y con los recursos que hoy cuento? Y si yo puedo tener los recursos que tengo, seguramente me voy a
a recursos nuevos. A todos nos ha pasado que cuando tenemos una situación y decimos, es que pues es lo único que me queda, ¿no? Esto es lo único que tengo y lo utilizo de una forma positiva y lo utilizo de una forma en su máximo esplendor. Eso que yo tenía, ese recurso, me va a traer recursos. Todos hemos escuchado historias de crecimiento de personas que se suben a un escenario y que te cuentan cómo fue que llegaron a tener y a convertirse en el éxito que tienen o en los millones que tienen, incluso Sí. de imperios, de cosas que puedan llegar a construir en su vida. Justo eso, todo comenzó con un frasco de mermelada y una rebanada de pan. Era todo lo que tenía y tenía dos opciones: embarrármela y sumergirme en mi depresión y comérmela, ¿sabes? Y comérmela toda deprimida. Y lo que hice fue salir a venderla y me alcanzó para comprar una caja de pan y otro frasco de mermelada. Y entonces ahora vendí 10 emparedados y esos 10 emparedados me pudieron haber servido para 10 días de no preocuparme por no comer, pero yo no quería eso. Yo quería, ¿sabes? Algo. Estar vivo en el día a día. Entonces, creo que muchas de las veces sentimos cuando llegan este tipo de pruebas, como las que me hablas de una persona que esté viviendo una situación así, donde sentimos que nuestras emociones están al día todo el tiempo, pero lo mejor que puedo al día de hoy, siempre pensando en el mañana. Entonces, yo, eso es lo único que te puedo decir. Creo que por tener un hijo en tu car en la cárcel, personas que tienen en generativas, desafiando un cáncer, personas que están desafiando una enfermedad mental, ¿sabes? Son personas que de verdad el mayor enemigo no es la cárcel, no es el cáncer, ni es la depresión. El mayor enemigo es tu mente, porque tu mente es quien realmente te va a mantener presa, quien realmente te va a mantener enferma, si Sí. lo quiere, y tu mente es quien decir tú no puedes y no vales. Pero cuando tu mente te dice, no importa si hoy estás encerrado, esto no es eterno, tu mente se va a poner a generar escenarios para salir de ahí. Se pone en una sintonía de crear posibilidades. Pero si de entrada tu mente está desde un no se puede, pues ya tienes un, sabes, como no tan favorecedor para ti. Oye, Sandy, fíjate que es todo esto que nos platicas es cierto, la mente nos juega muchísimo, muchísimo nuestros sentimientos y nos lleva a donde nosotros mismos de alguna manera queremos llegar. Y hago mención de esto porque mencionabas anteriormente lo de hacerse la víctima. Esto no puede ser no puede ser el resultado de la frustración, el victimizarme, para que mi círculo social de alguna manera me dé la palmadita y me diga, oye, está bien, o para que te atiendan para justificar una atención. Es que Héctor, si tú supieras todas las bondades, beneficios que tiene ser víctima, pues obviamente dirías, ah, ¿sabes? Voy a Claro, pensar en eso, porque tienes. yo no voy a empezar a hacerme la víctima. No, no es cierto. Tiene muchísimas bondades o beneficios a corto plazo, a largo Sí. no. A corto plazo puedes sentir que te saliste con la tuya, a corto plazo puedes sentir que ya le hiciste, que te creyeron el cuento, pues te puedes hacer tus excepciones y salirte por la tangente y evadir responsabilidades en un instante, pero no a largo plazo. O sea, lo puedes hacer una vez, dos veces a lo mejor, pero no a largo plazo. Y la tolerancia a la frustración, Héctor, creo que para Sí. mí es. Como aquí pregunta Victoria Zamora, ¿qué onda con la tolerancia a la frustración? Ya estuvimos Ándale. hablando acerca de ella. Creo que para mí es uno de los antes a trabajar desde la raíz. Y la raíz son nuestros hijos. De verdad, todos los que hoy somos papás de hijos en edad infante, tenemos esta responsabilidad de primero, antes que nada, trabajar nuestras emociones, poderlas entender, poder tener educación emocional para ayudar a nuestros hijos a entenderlas. Aquí no se trata de evadir, de cómo le hago para no frustrarme, Sandy. Esa no es la pregunta. La pregunta es cómo la frustración esté en la dosis de vida. O sea, nada es veneno, ni todo es veneno. Depende de la dosis. Una dosis de frustración pequeñita te ayuda a no aburrirte en la vida.
Significa que Exacto. estás aceptando una vida compleja, que estás aceptando una vida llena de riesgos, que seguramente eres una persona, si te estás frustrando, si tienes dosis de frustración, significa que eres una persona que está en constante evolución, cambio. Entonces, lo que te aburre no te frustra, ¿sabes? Y lo que es una cómoda jamás te va a frustrar. Pero una dosis pequeñita de frustración te da el coraje, te da la fuerza, te da la resiliencia para decir, ahora va por la mía, ¿sabes? Claro, no fue por aquí, pues entonces plan C y te vuelves mucho más creativo y te vuelves una mujer, un hombre que de verdad puede obtener resultados basados en un esfuerzo real. Y mayor, mientras más grande es tu esfuerzo, acción. Así es. Fíjate, acabo de recordar una frase de Eduardo Galeano que decía: la frustración y los problemas es el gusto que le da a la vida. Es como la sal y la pimienta de la vida, porque sin eso, si no sintiéramos esto, no pudiéramos sentir el beneficio o las bondades de la felicidad, ¿no? Porque digo, después de la frustración llegan los buenos momentos y llega la felicidad. O sea, ya pasó el problema, ahora vienen las cosas buenas, ¿no? Exacto. Más bien, el esfuerzo, a mayor es tu esfuerzo, mayor es tu satisfacción. Es lo mismo, Héctor. Imagínate que yo te digo, ¿sabes qué? Vamos a ir a echar una cascarita de fútbol con los niños de la primaria de aquí al lado. Me vas a decir, pues órale, y les ganamos 10-0. Pues te voy a decir cómo te sientes, pues normal. Pero si Sí. prepara a tu mujer, pero con el Real Madrid o eso, con cualquier equipo, y qué te imagínate que aparte que nos echamos la cascarita con ellos, les ganamos. O sea, hoy me traes uno Claro. y mayor es tu satisfacción. Mientras más grande es tu esfuerzo, más grande es tu satisfacción. Entonces, mientras más grande también es tu expectativa, más grande es el riesgo de frustración. Mira, Dice, aquí pero en tengo serio. los pequeñas. Claro, esto es Bueno. súper importante, ¿no? Y todo es veneno, todo depende. Una dosis pequeña ayuda, una dosis pequeña de estrés ayuda. Tú no quieres estar ahí aplatanada en el sillón sin sentir absolutamente nada. Estamos vivos, necesitamos aprender a sentir, a no tenerle miedo a nuestras emociones. Somos seres emocionales, tampoco debemos dejarnos gobernar por ellas y convertirnos en un papalote, en un títere de nuestras emociones. Es importante que recurran a educación emocional. Y bueno, ya saben dónde encontrarme si requieren más educación emocional. Soy life coach, soy tanatóloga, me dedico al desarrollo humano desde hace 12 años, en conferencias, talleres, y pues bueno, soy amiga de Canadá Latin Channel, de ti, Héctor, y de toda tu comunidad. Eso, sobre todo, eso es lo más importante, que eres mi amiga y que estás aquí en Canadá Latin Channel y que ya eres de casa. Sandy, bueno, yo creo que aquí el mensaje el mensaje final es que siempre hay una solución. No importa qué tan frustrado estés, no importa qué tanta frustración sientas por no alcanzar tus objetivos o por no lograr aquella meta que te fijaste. Siempre hay una solución. Y la solución, si no la sabes, si no la conoces, bueno, para eso hay personas como Sandy, profesionales en el tema, life coach, que pueden ayudarte a salir de esta frustración y evitar que se convierta en una enfermedad crónica. Sí, poder entender Poderme por qué es que entender. estás, por qué es que estás enojado, porque a lo mejor hoy te sientes deprimido, ¿por qué? ¿Por qué está esa emoción latiendo dentro de ti? No porque la querramos correr y despachar, porque pues eso no va a pasar. Quiero que vean la película de Inside Out, Intensamente, no sé si la viste. No la he visto, fíjate. No, no la he visto. Vela, es muy buena. Yo sé que son las caricaturas, pero no es una película únicamente para niños. Es en el campo cómo funcionan las emociones y cómo se validan unas a las otras, cómo la alegría es importante, pero también la tristeza. Entonces están estos personajes y yo se los digo, si no la, porque hay un mensaje muy positivo detrás de ella. Sí, la verdad que sí, ya me dejaste tarea, la voy a ver y luego en la próxima transmisión te voy a platicar exactamente de mis impresiones. Oye, Sandy, ¿algún congreso que tengas en puerta o dónde te vas a presentar si tienes algo que anunciar? Fíjate que sí, tengo seminario en puerta, comenzamos ya, yo creo que la siguiente
Este fin de semana voy a estar subiendo toda la información para que la siguiente semana estén todos más que listos. Voy a comenzar seminario que te va a ayudar a concluir lo que comenzaste. Todos estamos ya sintiendo que llega la recta final del año, pero Sí, cómo hombre. terminar las cosas con la misma elegancia y con el mismo deseo con el que las empezamos, eso desde la parte emocional lo vamos a estar trabajando. Concluir emociones, concluir proyectos desde una emoción sana, desde una emoción funcional. Voy a estar trabajando eso en mi próximo seminario. Va a ser completamente online. Para quien se quiera registrar, pues nada más me manda un inbox y le mando toda la información. De cualquier manera, vamos a dejar tus datos, Sandy, al pie del video para que Gracias. la gente te pueda contactar y pueda tener una conversación más personalizada, si así lo desean también. Y bueno, Sandy, lo que pasa es que este tema nos da, como tú dijiste, para muchísimo, porque, mira, a mí me fascina todo lo que es el desarrollo personal, lo que es la psicología, lo que es el life coaching, a mí me apasiona. Pero bueno, por cuestiones de mi trabajo y de esto, no puedo dedicarme a eso. Pero me encanta todo esto, me encanta el positivismo con el que tú siempre hablas, con el que el rostro, tu rostro siempre refleja una muy buena actitud, un positivismo, que la gente te ve y aunque esté enojada, aunque esté frustrada, ahora sí que tú cambias el entorno de toda la gente. Gracias, Héctor. De verdad, yo también aprecio muchísimo tu labor de comunicación. Tú sabes que algunos años de mi vida estuve en televisión y sé que la labor de un comunicador es fundamental. Hoy, con toda esta revolución de las redes sociales, Sí, hombre. agradezco que nuestros teléfonos sean positivos y que hoy puedas tener en una plataforma como Facebook este contenido tan valioso como el que tú compartes. Y obviamente gracias por la oportunidad de llevar mi misión a todas partes, ahora hasta Canadá, con filosofía que es todos merecemos esta educación emocional. Sandy Carvajal tiene muchos años buscando siempre eso, que las personas tengan herramientas, tengan información que los ayude a tomar mejores decisiones en su vida. Oye, y acuérdate que, recuerda en la transmisión pasada, gente preguntaba que cuándo ibas a venir a dar seminarios acá a Canadá y todo. Así que, bueno, ahí te dejo también una tarea, ¿eh? También trabaja en Me eso. dejas tarea buena. Oye, eso ya está más cerca, pero ya luego platicamos antes de darlo. Ándale, mira. Híjole, qué buenas noticias. Bueno, eso lo platicamos luego. Luego informamos de eso, pero qué bueno, me encanta la idea, me encanta la idea. Sandy, bueno, no sé, algo que quieras agregar. Y hagamos una retrospectiva de todo lo que platicamos. Ok, nada más para resumir, si tú más que todo el tiempo se siente frustrado con sus emociones y que de verdad le cuesta muchísimo trabajo, ok, ya sé, Sandy, porque así me lo dicen tal cual, Sandy, ya sé que enojarse está mal, aventar la puerta está mal, ya sé que deprimirme está mal, pero ¿qué hago con todo lo que siento? Entonces, ¿qué hago con todo esto que estoy sintiendo? Entonces, ¿qué pasa con todo este, sabes, con todo este sentir que hay dentro de mí? Si lo termino guardando, va a terminar explotando. Y va a terminar explotando cuando menos lo espero y con quien menos lo espero. Es más, con quien menos debería. Entonces, mi recomendación es, de verdad, sea una persona activa en tu educación emocional. Un gran inspirador para mí es Ismael Kala y él habla en uno de sus libros cómo define este concepto de analfabetas emocionales. Y de verdad, yo comparto mucho su filosofía en el hecho en el que no se trata, párate y ten educación emocional y métete a un curso o métete a un cuando estés mal. Esto no se trata que sea para alguien que está mal o alguien que no sabe qué hacer con sus emociones. Todos pasamos frustración, todos pasamos de oscuridad, donde Claro. el duelo toca nuestra puerta, donde pues lo ha hecho lo suficientemente bien y entonces afecta nuestras relaciones de pareja, de familia. Entonces, todos pasamos por circunstancias. Lo importante acá es que no se convierta en una crisis. ¿Cuál es la diferencia entre pasar por una mala racha y pasar por una crisis? La mala racha es un externo. La crisis es algo que yo vivo. ¿Y qué es Okay. la crisis? Mi incapacidad, ¿sabes?, de manejar una situación que hay frente a mí. Entonces, solo aparecen crisis cuando tú no te sientes capacitado o con las herramientas para enfrentar emocionalmente algo. Entonces, ¿qué es lo que yo les digo? Vamos a prevenir, vamos a buscar tener información, vamos a buscar
conocer cuáles son mis expectativas, pregúntatelas, haz esta tarea antes de dormir, de verdad, ¿qué espero de mí? ¿Qué espero, qué pienso yo que debería estar sucediendo en un año más, en dos años más? Porque a lo mejor no me lo va a nadie, pero son expectativas que están ahí, claro, lastimándome porque nunca me siento a la altura. Entonces se convierte en, ¿sabes?, en un hoyo negro que jamás voy a tener llenadera, porque jamás voy a estar a la altura de esa expectativa, que a lo mejor ni siquiera la tengo consciente. Entonces, haz consciente lo inconsciente en su mayoría, lo más que puedas, para que puedas tener una vida y un cuerpo emocional sano, funcional. Bueno, amigos, ella fue Sandy Carvajal desde Morelia, Michoacán, allá en México. Gracias. Quien estuvo con nosotros hablándonos acerca de la frustración. Sandy, nuevamente, coméntanos tus redes sociales, dónde la gente te puede encontrar. Gracias, en @SandyCarvajalCoach, así me encuentran, @SandyCarvajalCoach, Facebook, Instagram, Twitter y en www.sandycarvajal.com. Sandy, muchísimas gracias por compartir con nosotros tus conocimientos y el cómo podemos manejar esta frustración. Muchísimas gracias por estar aquí en Newsroom, en Canadá Latin Channel, ya eres de casa. Y bueno, te vamos a estar molestando porque vienen más temas interesantes que también vamos a compartir contigo. Gracias y gracias a todos los que se conectaron esta noche. De verdad, muchos besos y no se vayan de aquí sin compartir este video para que todos y más personas tengan una dosis de educación emocional. Excelente. Sandy, bonita noche. Saludos por allá también a Javier, a tu esposo. Un abrazo hasta la Ciudad de México. Bonita noche. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ella fue Sandy Carvajal, quien estuvo con nosotros platicándonos acerca de la frustración, cómo manejarla, cómo aprender de estas, este sentimiento de frustración que a veces pues tenemos por no realizarnos como personas o por no conseguir los objetivos que nos planeamos nosotros también. Bueno, por mi parte, pues no me queda más que agradecerte a ti y a todos ustedes el favor de la atención que pusieron en esta transmisión en vivo. Gracias por hacer de Canadá Latin Channel tu plataforma favorita para mantenerte informado. Te recuerdo que miércoles a miércoles a las 7:30 hora de Calgary tenemos nuestro programa de Newsroom donde estamos abordando distintos temas que tú también nos sugieres para que pues no te lo pierdas. Miércoles a miércoles 7:30. Te recuerdo también que los viernes sale el segmento de las 10 en resumen, que son las 10 notas más destacadas a nivel mundial, nacional e internacional, para que te enteres de lo que sucedió en esta semana. Los lunes también tenemos el segmento de estilo de vida con Darenis Cairo, que nos trae también mucha información, nos trae consejos acerca de estilo de vida. También, estate pendiente de nuestra plataforma porque estamos subiendo cápsulas informativas de lo que acontece también en Canadá y información importante que tú necesitas saber. Estamos en la web www.canadalatinchannel.com. Te recuerdo que también nos sigas en Facebook, en Twitter, en Instagram y en todas nuestras redes sociales. Recuerda, esta vez, Canadá Latin Channel. Y Canadá Latin Channel es información en tu idioma. Bonita tarde para todos ustedes.